En el segmento anterior estábamos hablando sobre la imagen. Qué importante es para la juventud asociarse también con esa imagen que les da a ellos un alumbramiento hacia también tener respeto con las cosas de Dios, ¿verdad? Mira, la vestimenta, por decirlo así, es algo que siempre ha traído controversia dentro de la iglesia, porque la gente, por ejemplo, en mi caso, que si la gorra, que si la forma de vestir, porque a veces la gente pretende que uno tenga una corbata. Yo me acuerdo que en mi comienzo hice una canción que hablaba sobre eso, sobre la corbata, porque la gente, tú vienes a Dios, pues, de hecho, he escuchado gente diciendo, no, tiene que haber un cambio, el cambio tiene que verse. Yo antes usaba una gorra y usaba esta ropa, pues ahora como vengo a Dios, pues tiene que haber un cambio y tiene que reflejarse. ¿De qué vale que tú tengas una corbata y tu corazón esté dañado? ¿De qué vale que tú tengas un traje hasta acá abajo y la lengua tuya también llega hasta allá abajo? Entonces yo creo que el cambio realmente tiene que ser en el corazón. En mi caso, pues, como te dije, esto es un uniforme para que los jóvenes se identifiquen con nosotros. Yo creo que hay que saber usar la sabiduría que Dios nos ha dado. Los tiempos cambian. Las vestiduras cambian. Cuando Jesús estaba, no existían las corbatas, no existían los trajes. O sea, la gente no me puede decir ahora, no, tiene que usar un traje. Jesús no usó traje, Moisés no usó traje. Ninguno de los profetas que habla la palabra no habla que ellos usaban pieles de animales. Y para yo llegar a un punto de droga, en mis comienzos, que yo me metía mucho en los residenciales, los puntos de droga, los jóvenes se identificaban con nosotros, con la gorrita para el lado, con la vestimenta, porque no veían a este típico evangelista, y yo no estoy criticando, cada cual hace su forma, sí, claro. a su manera. Y yo creo que la vestimenta, de acuerdo al lugar, a lo que tú vas a hacer, claro, el pastor usa su traje y se vende lo más lindo, pero y nosotros como raperos, usamos esto con la intención de que los jóvenes se sientan identificados con nosotros y ya.